¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles. Primer punto importante del día de hoy, China, ¿no? Eh, hay que aclarar primero que este tema, específicamente de China, potencialmente siendo o pintando su raya con, uh -huh. con Rusia, es pues algo que se está empezando a ver, pero no significa, no significa que China no sea amigo de Rusia, no significa... Que pueda ser socio y que incluso pues tengan una buena relación fuerte en el tema militar o en otras, en otras áreas. El día de hoy comentamos como dos embajadores distintos: el embajador que es el embajador chino que está en Ucrania, en la capital, en Kiev, bueno, que estaba ahí en la, en la capital de Kiev, y el embajador de China en los Estados Unidos, los dos han dado mensajes diciendo que, bueno, pues ellos no quieren la guerra, que no están. Eh, pues eh, no está alejada la posibilidad de que va a haber ayuda económica, uh -huh. o sea, que pretenden ayudar económicamente para que se recuperen de este tema. Entonces, China empieza a mostrar que hay pues una relación uh -huh. con Rusia, pero al mismo tiempo ellos pues ven o tienen otra visión. Incluso han llegado a decir que ellos ven a Ucrania como un todo, o sea, como diciendo, no debería estar separada, ¿no? Ese es otro tema también importante, pero... Vamos a, a comentarles otros puntos que ya a lo mejor se han olvidado, porque los hemos comentado algunos de ellos durante todas estas semanas de, de guerra, pero que te muestran cómo China, pues a lo mejor ya discretamente está pintando su raya con, con Rusia, ¿no? Y eso es un tema que es importante, ¿no? Sí, o sea, China ha logrado mantener esta tibieza. Pero también en los acuerdos, como tú dices, o sea, no aplica algunas sanciones, pero al mismo tiempo cuida de no meter la pata y echar a perder las sanciones que ya le aplicó eh, la Unión Europea y Estados Unidos y el Canadá Exactamente. la primera de ellas es pues básicamente no meter las manos por el rublo dejar que se vaya en pique uh -huh. ha perdido que como un 40 un 30 por del valor sí sí cosa sí, así. sí más o menos eh, tuvo una micro corrección una micro corrección en estos momentos ahí vemos el dublo con el rol, el dólar eh, sigue estando muy bajo si uh -huh. lo vemos aquí nada más es este del día de hoy pero si vemos, a ver, si vemos algo, a ver, vamos hace cinco días. Este es a, a cinco días, ya tiene una pequeña recuperación, como podemos ver aquí. Déjenme. Y acomodo a ver cómo anda el rublo. Ahí está, ¿no? Ese es el, está como paralelo, ¿no? Está avanzando en paralelo. Si lo, ve, lo ves de un mes hacia atrás, pues más o menos esto es lo que ha perdido, ¿no? Pues sí. Va, eh, valía un punto trece, pues ahorita está. Llegó a valer un punto cero setenta y cinco. 0.72 y ahora ya está en un punto 0.97, o sea, 0.097 cañón. Este, o sea, le agregó un 0 más, ¿se da cuenta? ¿No? Mm, Tremendo. Pues al, al, es, una bajada es, es una bajada bastante fuerte, pero bueno, esto que estamos viendo ahorita, bueno, a un año, pues mira, ahí, estás, ahí se ve más el pico, la bajada, ¿no? Uh -huh. Sí tiene una recuperación, aquí la vemos, pero China pudiendo eh, pues soportar o ayudar a que no caiga tanto el rublo, no lo ha querido, o sea, simplemente no lo ha hecho. Incluso. Ya eh, cuando se estaba a punto de dar esta situación, eh, ellos envían una como un aviso. Eh, lo hace específicamente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el AIID. Eso, ellos están en Beijing uh -huh. y les detuvieron toda la inversión in, en infraestructura. Recordar que China pues te invierte invierte en todos lados para crear infraestructura, eh, puentes, etc. Y carreteras y todo eso, y eso pues le da mucho poder, ¿verdad? Este, y aparte que son pues cantidades enormes de dinero, pero también de intereses que van a estar cobrando por décadas, ¿no? Y aparte el poder que va, que les da, ¿no? Entonces, esto primero lo hizo el Banco Mundial. El Banco Mundial detuvo todos los programas con Rusia y con Bielorrusia. ¿Y qué dijo el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura? Y eso, bueno, yo no lo había notado. Yo me enteré después de esta situación. Eso fue. Previo a la guerra. O sea, cuando estaba a punto de iniciar, ellos mm -hmm. dijeron: en dado caso de que haya un conflicto, nosotros vamos a congelar la inversión. Y así lo hicieron. Congelaron la inversión con Rusia, lo congelaron la inversión con Bielorrusia. Y dijeron: estos dos países no vamos a invertir en infraestructura mientras la guerra esté, esté ahí activa. Ok, o sea, como que ya. Ya tenían como los indicios, ¿no? Lo ya sabían, sí, sí, Lo que se, se ha dicho, quién uh -huh. lo niega, pues, o sea, era obvio que lo sabían, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, otro punto es, eh, bueno, las reservas, que es lo que acabas de comentar, ¿verdad? Uh -huh. Que están ahí congeladas. El hecho de este, que esta nota, pues, tú la comentaste hace, creo que una semana, de, de tener ciertas partes para eh, darles mantenimiento a los aeronaves, ¿no? Exactamente. Eh, simplemente bloquearon, retienen, vamos a decir, para no usar la palabra bloqueo porque a ellos no les gusta esa palabra, ¿no? Ellos dicen, retuvimos de todas las partes para, eh, ¿cómo se llama? Este, pues actualizar sus aviones, uh -huh. las van a retener. Obviamente primero lo hizo Boeing, lo hizo Airbus, pero dijeron, bueno, pues vamos con China y ellos nos van a dar esas partes. Y dijo China, ¿no? No les vamos a dar nada. Y, y eso, eso son detallitos, son cositas que se van sumando. Claro que si tú le preguntas a China, China te va a decir, Vladimir Putin es mi amigo, Rusia es mi amigo, y este, yo lo apoyo, no sé qué, aunque también viva la paz. ¿no? O sea, entonces es un doble discurso, pero al mismo tiempo te demuestra que la respuesta, como se llegó a pensar, que iba a ser China para sostener todo el problema económico que se le viene a Rusia y va a ser China, bueno, evidentemente no lo va a ser, o no lo va a ser tan sencillo China, ¿no? Lo va a cobrar y lo va a cobrar caro, o no lo va a hacer ¿verdad? Uh -huh. Una de esas no sabemos hasta qué punto está pintando su raya ese Exacto. es el, el punto no exactamente porque por ejemplo se habla que por ejemplo a, tai a China le molestó que Taiwán mm. le mandara ayuda a su Ucrania entonces como que quiere tener muy bien manejado todo eh, lo que está sucediendo toda esta bien. relación y como para ellos Taiwán a China pues obviamente les molestó no exactamente o sea a Rusia dices tú no a, a, a China ah es que Rusia eh, ya ves que puso como países eh, enemigos no y puso a Taiwán. Ajá, y lo puso aparte. Ajá, ah, lo sí puso acuerdo, aparte, ¿de sí, acuerdo? Sí. Entonces, eso, pues digo, no no reaccionaron, no dijo nada a China, pero no creo que le haya gustado. No, claro ¿verdad? que no. ¿Verdad? O sea, puso los países, estos, estos son, dijo Rusia, ¿no? Estos son todos los, la, cuando sacó las famosas listas. Negras. Negras, este, de países y de gente que pues es como enemiga de Rusia. Entonces, sacó la lista y entre ellos puso a Taiwán. Y Taiwán, pues en teoría por lo menos para los chinos, es de ellos. Entonces, el ponerlos en la lista negra, pues, yo me imagino que sí debió haber sido, este, debió haber ha habido alguna reacción, aunque ellos, pues, se quedaron callados. No, no dijeron absolutamente nada, pero ponerlos en la lista negra es como poner a China, en todo caso, ¿no? Uh -huh. si, si es que pues ellos sienten que Taiwán es de ellos. Que es ¿no? de lo mismo, uh -huh. sí. Y bueno, la última eh, es, es la congelar la inversión en infraestructura. Okay. Esto es tanto en programas en Rusia como en Bielorrusia. Todavía ah, bueno, eso ya hay... es, ah, es lo que... que comenté. sí, es, pues, sí ah. es lo que... Entonces yo creo que ya, pues ya tenemos todo, ¿no? O sea, tenemos... Eh, bueno, las la, reservas de la res... Rusia a China... Ah, bueno, las reservas también, eso también es un tema interesante. O sea, hay... Esto, esto no, no ha sucedido todavía. Mm. Este, este punto eh, o sea, no es como el de las aeronaves o el de las infraestructuras, que eso sí ya lo detuvieron. La gente eh, que sabe el tema económico pues está esperando la reacción de China. Pero recordar que las reservas de, de Rusia en ese país son enormes. Es una, o sea, ellos tienen dinero, pues en, en distintos países, o sea, como, su, como sus reservas, ¿no? Ajá. Y, lo, y en buena parte lo tienen, eh, este, en China. China no ha dicho que los vaya a congelar y aparentemente Rusia no ha necesitado utilizar las reservas que tiene en China. El, en el momento en que diga Rusia, eh, yo necesito sacar, un, mi sacar mi dinero, las reservas, ahí ahí va a estar la respuesta. Si China dice, ah, ahí te va tu lana podría meterse en broncas China con Occidente, con Europa, Estados Unidos, y hey, o sea, bloquear eso mientras está la guerra al menos, ¿no? Entonces, hasta ahorita, de ese punto todavía no se sabe qué va a pasar. ¿no? O sea, digamos que mm. está en este porque ahorita eh, lo que Rusia tiene 315 millones de su reserva más o menos la mitad congelados porque esos están en diferentes partes de la Unión Europea Estados Unidos etcétera países que 315 mil millones ¿no? 315 mil millones sí. perdón de dólares entonces esos no puede acceder a ellos por sí. eso se hizo esa dificultad para pagar sus deudas exactamente entonces que, que hoy estuvo eh, de cardíaco cómo dicen estuvo cardíaco el asunto uh -huh. cuando eh, Rusia tenía que pagar a JP Morgan una deuda sí uh -huh si no entraba default y pues digamos que su economía básicamente se iba a ver como, como basura, ¿no? O sí. sea, ya no iba a ser tomada en cuenta. Entonces, eh, y una semana atrás o dos semanas atrás, no me acuerdo, dice Rusia, vamos a pagar, sí, pero en rublos. Uh -huh. Y le dijeron, no, no bajo no. el contrato, aquí dice que si te pagamos en dólares a ti, tú tienes que pagarnos en dólares. Y entonces, pues ya no pudieron decir nada, porque está en el contrato. Entonces, dijeron, ok vamos a pagar en dólares, pero ¿cómo pagas en dólares si todo está bloqueado? Ajá. Entonces, obviamente tenían dinero, ¿no? Y, y entonces lo intentaron pagar de una manera y, y nada, y nada, y empezaron a, sal, a salir algunos medios, sobre todo, obviamente, Rusia, avisando, hey, este, pues no nos están dejando pagar, uh -huh. ¿verdad? O sea, no, ¿cómo vamos a pagarles si no nos están dejando pagar? Entonces, a, lo que se sabe, porque esto no, no se ha confirmado, o sea, si se confirmó que el pago se hizo. Pero no, queda, no quedó claro, por lo menos yo no he encontrado cómo se hizo, si se hizo en maletas, si se hizo a través de una transferencia, porque hay dos bancos del, de Rusia que sí están usando el SWIFT, ¿no? Pero sí se sabe que fue a través de Citibank el que recibió el dinero de JP Morgan, o sea, una cuenta de Citibank, y se confirmó la transacción, se aceptó la transacción, y entonces Rusia pues tuvo que pagar los 117 millones de dólares, que no, uh -huh. tampoco es tanto, para no entrar en default. Claro, obviamente pues es una deuda y pues son este cada intereses tiene y son, que pagarlo. sí, no, ay, sí no sé, fíjate que, que si cada mes o cada, alguien sabe. Eh, fíjate que ese punto sí no, no, lo, no lo he buscado, pero pues bueno, Rusia va a intentar mantener porque su economía está activa, no no no, no puede caer en default, no sería como un, un error ahí en la estrategia de, de Rusia.